Elvin García fue uno de los participantes del maratón que se llevó a cabo en el marco de las fiestas patronales del municipio de Gualocopti en honor a Santa Lucía. Muchos participaron y, como Elvin, mostraron que no hay excusas para ejercitarse. Pues por mí es un gusto haber participado en esta maratón por primera vez. Gracias al señor alcalde Rolando Higinio Escobar por la invitación que me hizo de participar en la maratón. Es un gusto, una alegría por haber participado en la maratón. Muchas felicidades a todos también los participantes que ganaron de la maratón. Pues un gusto, una alegría que me da de haber participado en la maratón. El sector mujer también tuvo representación. Carolina fue una de las cuatro corredoras femeninas que asistió. Para ella, una primera experiencia que fue gratificante. Sí, la verdad que es muy importante participar, ya que es primera vez que lo hago. Vaya, y pues me siento muy contenta, porque la verdad no pensé llegar hasta acá, porque me sentía un poco nerviosa cuando vi todos los caballeros, ¿verdad? Y pues les invito a todas las señoritas, ¿verdad?, que nosotros también podemos, no solo los caballeros. Es importante también por la salud, ¿no? Por el ejercicio. Sí, también es importante para nuestra salud lo que es hacer el ejercicio. La maratón contó con participación de corredores de varios municipios del departamento. Cristian, de la cabecera departamental, se llevó el primer lugar. La verdad, muy bonita, la ruta demasiado bonita, o sea, uno va corriendo, el paisaje demasiado bonito y se disfrutó bastante. ¿Contento? Porque ya te imaginaba llevarte a tu lugar. De hecho, venía con bastantes expectativas buenas y gracias a Dios el resultado fue bueno, muy productivo y estoy contento de estar acá. ¿Motivar a otras personas a practicar este deporte? Primero que nada, el deporte, independientemente de qué deporte sea, uno tiene que mantenerse en actividad física para nuestra salud, pues los ayuda en gran manera. Basta con 30 minutos salir a caminar, a trotar y ya está haciendo una actividad física. Y también estoy bastante contento y alegre con estas personas que de Gualocopti, la verdad, gente muy humilde, muy acogedora y me siento bien de estar acá. La actividad deportiva contó con la participación de más de 30 atletas. Al final del recorrido se reconoció el esfuerzo de los cuatro primeros en cruzar la línea de meta. La iniciativa, que fue coordinada por la municipalidad, contó con el apoyo del INJUVE, la PNC y el Ministerio de Salud. Con imágenes de Johnny Wilson García, Saúl Amaya, Noticiero Telemás.